¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde la parroquia de Tixán. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Justamente es provincia de Chimborazo, parroquia de Tixán, ¿no es cierto? Si me equivoco, usted me va a corregir. Bienvenido para el programa Sentimiento Ecuatoriano. Y esta tarde maravillosa nos encontramos con la reina de esta hermosa parroquia. Muy buenas tardes con todos. Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están observando desde aquí, desde la parroquia de Tixán del Cantón Alausí. Para nosotros es un agrado hablarles, decirles lo muy felices que estamos en nuestras festividades, sobre todo en el festejo a nuestro patrono San Juan Bautista. Qué lindo esa invitación especial para todas las personas del mundo que le van a mirar, pues lo igual manera muchos dirán, bueno, ¿cómo es su nombre? Algo más de un poquito de usted, cuéntenos un poquito, por favor. Claro que sí, mi nombre es Yesenia García, en este caso Yesenia Primera. Estudié para trabajar con niños desde las más cortas de edades, eso puedo decir, y mis antepasados nacieron aquí, en el pueblo de Tixán. También. ¿Qué tiene de bueno Tixán para el mundo entero, para todas las personas ecuatorianas y no ecuatorianas que van a mirar el programa Sentimiento Ecuatoriano? ¿Qué nos podría decir? Puedo decir que aquí en Tixán la gente se caracteriza por su calidez y su gentileza. Estamos dispuestos siempre a recibir a aquellos turistas y a nuestros propios coterráneos para invitarles a nuestros hogares, a celebrar de las diferentes celebraciones que se realizan año tras año, en las diferentes épocas del año, en Navidad, en Año Viejo, en Finados. Y sobre todo tenemos lugares especiales, lugares como nuestra iglesia, lugares como la estación del tren, las minas de azufre y una gran variedad de gastronomía. Ah, también hay una estación de tren. ¿Estamos de aquí, estamos cerca de la estación del tren o en dónde está ubicado? Podría decir que estamos a unos 10 minutos a pie de la estación del tren, así que se pueden pasear por ahí, ya que se pueden disfrutar de unos paisajes maravillosos. Claro, y mucho mejor sería si usted nos invita para que nosotros conozcamos y además demos a conocer al mundo entero. ¿Y usted tiene familiares a nivel del mundo? Claro que sí, en todos los lugares, aquí dentro de mi país y también fuera del país. Sería muy importante que lo saludara porque hoy, a lo menos, es un día muy especial a todos los padrecitos del mundo, a todos los padres del mundo. Saludos cordiales del programa Sentimiento Ecuatoriano. Usted también debe tener papá, ¿no? Y bueno, pues sería hoy oportuno para hacerle el saludo. Claro que sí. Quiero mandar un saludo a todos los padres de familia que se encuentran en las diferentes partes del Ecuador o fuera de aquí. Que tengan un grandioso día, que Dios los colme de bendiciones. Qué lindo esta tarde maravillosa con un personaje muy importante. Nos encontramos con la reinita de aquí de la parroquia, pues. Y bueno, igual creo que vamos a disfrutar. ¿A usted le gusta el baile? Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces a continuación sería importante que les... Cualquier persona que va a mirar el programa, cuando venga, no deje de visitar y además también la calidez de la gente. Claro que sí. No nos olvidemos que en Tixán estamos prestos para recibirles. Estamos dispuestos a abrirles las puertas de nuestras casas para que vengan a formar parte de las diferentes celebraciones y en cualquier época del año aquí estamos. Muchísimas gracias, mis queridos amigos que siempre están a la expectativa del programa Sentimiento Ecuatoriano. Para mí es un gusto, un placer informarlos desde esta hermosa parroquia de Tixán. Muy buenas tardes.